Saludos a todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Muchas veces hay ciertos recursos cuando aprendemos a tocar la guitarra que nos parecen una frivolidad, que no son para nosotros, o que los vemos tan complejos que pensamos que no nos hacen falta. Es el caso, por ejemplo, de tocar notas con nuestro pulgar por detrás del mástil, el hacer tapping con diferentes dedos, o por qué no, el meter dos dedos en el mismo traste. En este vídeo vamos a hablar de esta última modalidad, y cómo vamos a necesitar muchas veces utilizar más de un dedo en el mismo traste. Por ejemplo, para movernos con más soltura de manera horizontal o vertical en la guitarra, para lanzar partes muy distintas del mástil, o por qué no, para alcanzar sonidos muy muy complicados de hacer de otra manera. ¡Vamos a verlo! Vamos a empezar aprendiendo de los maestros. Si te fijas en el tema For the Love of God de Steve Vai, seguramente su tema más popular, verás que utiliza para el mismo traste dos dedos distintos en la parte principal, en la melodía principal del tema. La razón, que le va a permitir mantener una nota sonando mientras va cambiando su mano a una parte diferente del mástil. Vamos a verlo más cerquita. Si recordamos la melodía de For the Love of God, vamos a ver cómo Steve Vai va a empezar en la parte central del mástil, tocando a la altura del traste 9, traste 7. Pero va a continuar a la altura del traste 17, es decir, va a tener que moverse bastante en cuanto a trastes a lo largo del mástil. La manera de hacerlo va a ser utilizando dos dedos diferentes, digamos, como transición entre una parte y otra en el traste 12. De esta manera va a tocar esa primera parte de la melodía que le lleva a la nota si. Pero para bajar al traste 17 y mantener esa nota sonando, lo que va a hacer es meter dos dedos en ese traste 12. Primero, con el tercer dedo, por ejemplo, segundo, tercero. Y mientras está sonando, cambiándolo al dedo índice. La nota, si lo hacemos bien, sigue sonando. Eso le deja margen para tener más dedos y poder alargar más su mano y tocar la siguiente parte de la melodía. Perdón. Ese gran slide que nos lleva del traste 15 al 10 nos lleva otra vez a la zona para empezar otra vez la melodía. Bueno, empezamos de esta manera, mientras está durando la nota cambiamos, lo cual nos deja que pasemos, que cambiemos más fácilmente en el mástil de zona, ¿no? Es decir, el truco está en utilizar en un momento dado dos dedos distintos para esa nota así. Sin uso en este caso de púa. Mientras está sonando, cambiamos el dedo. Hemos hablado ya de esta técnica en algún momento. Sin embargo, el hecho de utilizar diferentes dedos para el mismo traste nos sigue dando la oportunidad de hacer que nuestras melodías, que nuestras escalas suenen muy diferentes. Puede parecer algo, digamos, espectacular para el que lo ve, pero en realidad el sonido es también muy distinto. Vamos a verlo. Sin duda, tocar la misma nota con dedos diferentes no solo va a quedar más espectacular tocado en el mástil, sino un sonido distinto. Si, por ejemplo, tocamos una escala menor natural de la con diferentes dedos en cada nota, por ejemplo, estoy utilizando desde el dedo meñique, pruébalo porque a lo mejor se te da mejor empezando el dedo índice, vas pasando por tus cuatro dedos, podemos ir pasando por las notas de la escala, la, si, do. Evidentemente, cuanto más pequeños son los trastes, más complicado se nos hace colocar esos cuatro dedos, así que un buen ejemplo. Podría ser en esta parte, ¿no?
Seguramente, aunque no seas consciente, muchas veces has utilizado ya dos dedos distintos para el mismo traste. Por ejemplo, al movernos de manera horizontal en una cuerda a la guitarra. La manera de poder tocar esto rápido, muchas veces, es la de utilizar dos dedos distintos, lo cual nos va permitiendo irnos moviendo por el mástil con mayor facilidad. Utilizando dos dedos distintos en el traste, vamos a poder movernos a gran velocidad de manera horizontal en el mástil, es decir, en una cuerda en este caso, voy a utilizar la escala de la menor natural, haciendo un patrón como esto. Algo que luego aceleraremos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con las tres primeras notas de la escala, 1, 2, 3, volvemos hacia atrás. Cuando eso lo repetimos varias veces, si queremos hacer una secuencia en la que seguir avanzando por la escala, va a llegar un momento en el que van a coincidir, por ejemplo, nuestro segundo dedo, la nota si, segunda de la escala, con el índice para empezar un nuevo grupo de notas, ¿no? En este caso estoy haciendo cuatro notas, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Eso nos va a llevar en un momento dado a volver a pasar con dedos distintos por esa nota, en este caso sí. Algo que vamos a repetir en el resto de grupos de notas, es decir. Es el índice el que salta y el dedo segundo deja paso. Con lo cual escuchamos dos veces la misma nota con dedos distintos. Te tienes que asegurar que esa nota está sonando dos veces, si no, te estás comiendo una nota. Evidentemente esto tocado a gran velocidad nos cuesta más, ¿no? Ya que tendemos a esa última nota a no darla. Hay que esperar hasta ese último momento en el que esa nota suene para hacer el cambio, como hicimos cuando lo hemos tocado a menor velocidad, ¿no? Hay un pequeño deslizado ahí del dedo índice que nos lleva a esa nota, desde donde estemos, por ejemplo, en este caso del 5 al 7. Este puede ser un buen ejercicio también, ¿no? Simplemente llegar a lo que hace el índice. Es importante que se escuchen esas dos notas, ¿no? Sin duda esto nos permite movernos con mayor agilidad en el mástil. Lo hemos hecho de manera horizontal en una cuerda, pero vamos a ver que también de manera vertical en diferentes cuerdas funciona. Con esta opción vamos a poder también utilizar licks a dos cuerdas como este. Si movemos este patrón, a lo largo del mástil, un patrón en realidad de 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando nos vayamos a mover a ir avanzando una nota en esa secuencia, la última nota que vamos a tocar, en este caso estamos en el tono de mi menor, la escala de mi menor natural, esa nota fa sostenido la vamos a tocar por dos veces, tanto con nuestro, por ejemplo, tercer dedo, como con el primero para seguir avanzando en el mástil. De esta manera, cada vez que acabamos ese patrón, lo voy a hacer, por ejemplo, por cuatro veces. Hay un momento en el que nuestro tercer dedo deja paso al primero. Ojo, porque ahí va a cambiar la digitación. Lo mismo en esa nota sol, vamos a dejar paso al dedo índice. Muy importante otra vez escuchar esas dos notas, ¿no? La que se produce con un dedo y con el otro, ya que si no, nos vamos a estar saltando una nota solo porque cambiamos de posición en el mástil.